başa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana. Bin kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa hayatın kolları. Hep sana çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var. Llamar a Semal. Así, no lo soporto. No, no, no puedo. Ya no lo soporto. No tengo la fuerza para seguir luchando de esta forma. Ya no lo soporto. Semal, por favor, ya basta. Por favor, no nos dejes. No puedo decirle a mis hijos que su padre los abandonó. Te lo suplico, no nos dejes. No, no llores así, no llores. Por favor, no. No llores más. Perdóname. Perdón. Mi hija.
hija amada. ¡Nergis! ¡Nergis! ¿Ah? ¡Nergis! 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 Mamá. Querida, ¿estás bien? Nergis, abre los ojos. Mi niña, abre los ojos. ¿Necesitas ayuda? ¡Levántate, Nergis! Está bien, con cuidado. Está bien, mi amor. Cariño, ayuda a esa mujer, por favor. ¡No es necesario! No, gracias. Papá, esa chica se cayó como yo, ¿verdad? Sí, mi amor, pero se pondrá bien, no te preocupes, ¿de acuerdo? Sí, mamá. ¡Ay, miren quién está aquí! ¡Ay, ¡Abuela! Mi niño, ven, dame un abrazo! ¡Qué lindo verte, mi pequeño! ¡Oh, ya estás enorme! ¡Ay, qué lindo estás! Quería abrazarte, pero estás enorme. No pude reconocer a este jovencito. ¿Quién es? Tío, soy yo, Ahmed. Ah, claro, Ahmed, es cierto. No te reconocí, es que ya estás muy grande. Oh, mi niño. Ah, pero me voy a poner celosa. Todos los abrazos son para el niño. ¿No quieres abrazarme a mí entonces? Mi princesa, mi querida hija. Te he echado mucho de menos, cariño. Te ves preciosa. Estás bella. Ven aquí, dame un abrazo, Semal. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Bienvenido, Semal. Vamos dentro. Vamos, entra, mi niño. Con cuidado, entra. Mamá, ¿qué le pasa a mi hermana? Se cayó en el jardín, ya te lo dije. Ya no llores, hermana. ¿Te lastimaste mucho? Sí,
Sí, le duele el brazo. Mejor ve a jugar a la otra sala. Le pondremos hielo en el brazo. Así le dejará de doler tanto. Está bien. Nergis, bebe un poco, despacio. Mamá. Ese era mi papá. No me equivoqué, ¿verdad? Sí, era tu papá. Estás muy grande. ¿Qué edad tienes? Ya tengo 6 años. Vaya. Con razón te ves tan grande. Veamos quién mide más. Vaya, vaya, vaya. Es muy grande. Estoy sorprendido. Creo que es más alto que yo. Ven aquí. Estás muy pesado y además estás muy fuerte. Y Laida también está muy grande. Tendremos que compartir nuestra ropa pronto, cariño. Por supuesto que sí. Me gusta tu ropa. Señora Nedret, la mesa está lista. Puedo servir cuando quiera. Está bien, gracias. Oye, cuñado. ¿Por qué estás tan callado? ¿Pasa algo? ¿Estás pálido? ¿Mi hermana te molestó mucho en el camino? No, Razi. Estoy bien. ¿Por qué? No sé, te veo y te noto algo tenso y pensativo. No, no. Todo está bien. Solo algo cansado. Así que estás bien. Tal vez te asustó el incidente en el jardín. Incluso yo estoy un poco conmocionada. ¿Qué pasó en el jardín, hija? Bajamos del auto, había una chica y se desmayó delante de nosotros. ¿Qué? ¿Qué chica? ¿Quién era? Nergis. ¿Nergis, dijiste? Su madre gritó su nombre. Yo lo escuché. ¿Estás seguro que escuchó ese nombre, señor Semal? ¿Cómo que se desmayó? Espero que no haya sido nada grave. No, se levantó y se fue. ¿Por qué te alteras? ¿Quién es esa chica, Gulsum? Es la hija de mi cuñado, señora Helin. ¿Conoces al hermano de Fikret Mahir? Ellos son su familia. Vino hace poco de Rusia. ¡Oh, no me digas! ¿Ya regresó Mahir? Me alegro mucho. Hace años que no lo veo. Sí, regresó, pero no estoy segura que pueda verlo, señora Helin. Tuvieron un grave accidente cuando venían de camino. Y Mahir está en el hospital ahora. Gracias a Dios no le pasó nada a los niños ni a mi cuñada. Por eso los traje aquí para que pudieran descansar. Oh, Dios, lo siento mucho. Mahir me parece muy agradable. No. Pero, ¿cómo está? ¿Está delicado? Sí. Tuvieron que intervenirlo. Pero lo mantienen bajo observación. Está en cuidados intensivos. Sigue muy grave. Desafortunadamente, su estado es crítico, señora Helin. Espero que regrese pronto con su familia. Gulsum, ya no te entretengas con esta conversación. Mejor ve a ver la comida antes de que se queme. Enseguida, señora Nedret. Vamos a pasar hambre si seguimos escuchando los problemas de la gente. Entonces, ¿esa mujer es rusa? Así es rusa. 1.90 m, rubia y de ojos azules. Rusa. ¿Rusa? Sí. ¿Cómo lo sabes con tanto detalle? Bueno, porque hoy la vi tomando el sol en la piscina. Es impresionante. Tiene las piernas como pilares. ¡Te voy a matar! ¿Escucharon lo que dijo? Lo hace para hacerme enfadar. Mentiroso. Ahora me siento arrepentida de haberle preguntado. Entonces no preguntes. Qué curioso. No entiendo por qué estamos hablando de esas personas que no son importantes para nosotros. En fin, vamos a la mesa. Todos deben tener hambre. ¡Vamos! Pasen, por favor.
¿Estás mejor, Nergis? Ese chico lo llamó papá. ¿También lo escuchaste? Lo escuché. Esa mujer debe ser su esposa. Supongo que sí, hija. Es su familia. Su nueva familia. No lo sé, Nergis. Supongo que sí. No quiero quedarme aquí. Vamos a otro lugar. Nergis, no tenemos dinero. Ya lo sabes. Estoy esperando que Meral envíe dinero. Entonces podemos irnos. Trae augur y vámonos. Podemos huir de la policía, por favor. ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde podemos quedarnos? No tenemos dinero. Tranquilízate, por favor. Mi amor, cálmate. Debe haberse acordado de mí también. No puede haberse olvidado de mí. Por supuesto que no te olvidó, mi amor. ¿Qué hará Augur cuando vea a su padre así? Nergis, eso no. No dejes que tu hermano lo sepa. Debe seguir pensando que su papá está muerto, mamá. Cuando él está casado con otra mujer. Y además tiene un hijo con ella. Lo vimos. Las dos lo vimos. ¿Verdad? ¿Cómo voy a callar? Desearía creer que está muerto. Pero lo recuerdo todos los días, mamá. Pienso en él todos los días. ¿Nergis? ¿Por qué no me dijiste que se desmayó allá afuera? ¿No dijiste nada? Lo siento. Me hubieras avisado para salir a ayudarlas. Debiste llamarme. Ay. ¿Ya te sientes mejor? Ay, está llorando mi niña. ¿Estás preocupada por tu papá? Se sintió débil después de todo lo que ha pasado. Tu papá se pondrá bien. Verás que pronto va a poder salir del hospital, ¿está bien? Ay. La señora Helene me dijo que venía llegando con su esposo, el señor Semal, cuando ella se desmayó. ¿Se llama Helene? Sí, es la señora Helene, una señora con un corazón muy noble. Está muy preocupada por el estado de salud de Mahir. Le envía sus mejores deseos. Y también están preocupados por Nergis. Muchas gracias. Gramos de café, por favor. Está recién molido, ¿verdad? Sí. Aquí tiene. Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. ¿Dónde estabas escondido? Te seguía, Sille. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque solamente tengo un trabajo y es estar cerca de ti. Dámela, yo la llevaré. Shh, mi papá te puede ver. ¿Qué tiene que me vean? Ellos pueden verme.
Yo te quiero. ¿Eso es un crimen? Zemal, ¿te pueden escuchar? Que me escuchen. De hecho, será mejor que lo sepan de una vez. Yo estoy enamorado de esta chica. ¿Qué estás haciendo? Ya basta. ¡Silencio! Señora, señora, Zemal, venga, escuche. ¿Usted ve a esta chica? Yo a esta chica la amo con locura. Ya. Pide el eso permiso haré, de su haré. Padre, entonces. Ya. ¡Deja de hacer eso! Señor, oiga, ya. Señor. Yo amo a esta chica con locura. Me deja sin aliento, señor. Te lo ruego, ya quiero cállate. ¡Quiero que todos me escuchen! ¡Silencio, silencio, ya! ¡Me mordiste! No actúes como si estuvieras loco. Sí lo estoy. Estoy loco, ¿pero sabes por quién? Estoy completamente loco por ti. No puedo evitarlo. Voy a ir ahora a hablar con tu padre. No me dará permiso. ¿Y eso por qué? Porque todavía no tenemos 18 años e iré a la universidad. ¿Está bien? ¿Podrás estudiar? ¡Ese mal basta! Estoy trabajando. Cubriré los gastos. Yo también trabajaré, no hay problema. Ah, esa es mi chica. Si estamos juntos, haremos que nuestra relación funcione. Y si tu padre se muestra reacio, te llevaré muy lejos. ¿Vendrías conmigo? ¿Me vas a querer para siempre? La vida entera. ¿Y si algún día decides dejarme? Bueno, si eso llega a pasar, ese día tendrás que hacer que la gente rece por mi alma. ¿Por tu alma? ¿Mm? Porque el día en que yo te deje será el día de mi muerte. Tienes que entenderlo. ¿Eh? Entiéndelo, por favor. Zemal, suéltame, no me abraces. Yo lo llevo. Ya, deja. Pásame las aceitunas, Zemal. Zemal, te pedí las aceitunas. Zemal, ¿por qué no escuchas? Querido esposo. Querido esposo. ¿Qué? ¿Quieres aceitunas, esposa? Zemal, no puedo decir esa palabra. Dime por qué. ¿Por qué no la dices? ¿Eh? Si nosotros ya estamos casados. Sí, lo sé. Ah, ¿entonces, esposa? Así, ye. Mi querida esposa. ¿Escuchaste? Puedo decirlo muy fácil. Todavía no creo que seas mi esposa. De verdad, tengo ganas de volverme loco. No puedo contenerme. Me digo, oye, así ya se casó contigo. Dejó todo a un lado y te eligió a ti. Pensó que eras digno y te escogió para toda la vida. Se casó contigo, ¿entiendes? Me lo digo a mí mismo a cada rato y luego siento que me estoy volviendo loco. Estoy feliz que te hayas cruzado en mi camino. Amor. ¿Te sirvo? Soy tu marido y puedo servirte el té. Aquí estoy, mi amor. Duerme.
hice mal? ¿Qué haces aquí, cariño? Quería un poco de aire fresco. ¿Estás bien? Estás un poco extraño desde que llegamos. Estás callado. Eso no es normal, mi amor. ¿Hay algo que te está molestando? ¿Estoy normal? Siempre estoy así. ¿Por qué? Encantada de conocerte. Soy Helene. Por favor, sé mal. Como si no te conociera. No siempre eres así. ¿Te sucede algo? ¿Es algo con el trabajo? ¿Hay algún problema? No, estás equivocada. ¿Nos quedaremos aquí mucho tiempo? No sé. ¿Por qué? Si apenas acabamos de llegar. ¿Cuánto tiempo será? Mi mamá no nos dejará ir pronto. Nos esperaba desde hace meses. Cariño. El señor Umit nos sugirió este tiempo para nosotros. Que nos mudáramos por un tiempo y que salir de la rutina nos ayudaría a mejorar nuestra relación. Piensa que es por nuestro bien, cariño. Sí. El terapeuta de pareja nos dijo que saliéramos de la rutina, no que viniéramos a vivir con los suegros. No se deben mezclar las manzanas con las naranjas. Y no trates de convencerme, porque yo no soy un niño. Tú querías venir aquí. Parece que estás demasiado tenso. Entiendo, fue un camino largo. Debes estar cansado. Ya sé. Vamos a descansar. Tenemos que levantarnos temprano. Papá quiere que desayunemos todos juntos en la mesa. Y le gusta ser puntual. Te parece muy fácil decirme que dejé mi trabajo, pero estoy muy ocupada. Kulsum, pero necesita ese medicamento. No puede dejar de tomárselo o puede desmayarse. Yo tengo que estar aquí. Tampoco puedo salir. ¿Por qué estamos discutiendo? Yo tampoco puedo salir con la señora Nedret. Tiene visitas. Ni siquiera le puedo decir que tengo que salir un momento. Como siempre quieres que te resuelva tus problemas. Espera un momento. Veré qué hago. Así, Ye, ¿vas a ir al hospital a ver a tu esposo? Sí, por supuesto. Iré a verlo. Perfecto. Está bien. Está resuelto. Así ya irá y llevará la medicina. ¿Está bien, Fikret? Nos vemos después. Escucha, así ya, Gemine necesita tomar su medicina, pero está en el hospital. Me ayudaría si se la llevas. Está bien, no hay problema. Puedo llevársela cuando me vaya. En verdad, te lo agradezco. Está bien. Hay un problema. El señor Razi envió el auto a la oficina. Tengo que pensar en algo. Puedo ir sin auto, solo dame las indicaciones para llegar. No, no puedes ir así tú sola. Tengo que cuidarte así, Ye. Y si te pierdes, estaría en grandes problemas. Déjame hablar con el señor Harun. Alguien puede dejarte en el camino. Muy bien. ¿Ya ves, cuñada? Kulsum salvó el día de nuevo. Bueno, ya tengo que ir a la mansión. Voy a preparar un delicioso desayuno. Tú atiende a los niños y después puedes venir a la mansión y comeremos algo. Y como Emine no está, tengo mucho que hacer. Oh. Aquí toma el pase. Logra burlar la defensa. ¡Y gol! Oh. Lograste pararlo. Pero no te desanimes. Toma, inténtalo. Gracias, amigo. Ahora, usa tu pie izquierdo para rematar. Puedes intentarlo. El profesor de educación física me dice el pie izquierdo de oro. Vaya. Yo también solía jugar fútbol. Bueno, era joven en ese entonces. ¿Estabas en un equipo? No, no. Jugaba en nuestro barrio. Jugaba con los amigos, pero metía todos los goles. ¿Cómo te llamas, pequeño león? Ugur.
tu madre se llama Asiye? Así es. ¿Por qué te callas? ¿Que no lo querías? No. Claro que lo quería, pero es distinto escucharlo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Apenas podemos cuidar de nosotros mismos. Y ya tenemos a la niña. Estamos muy endeudados. Podemos trabajar doble turno. Veremos cómo salir adelante. Uf. Pero Asiye, ¿no estás cansada de trabajar y seguir viviendo de esta manera? Trabajamos duro y nos esforzamos cada día, pero a pesar de eso, nada cambia, nada. ¿Así es la vida? Dime, ¿estamos en el camino correcto? Y además, nos acaban de subir el alquiler. Y así no nos quedará nada de lo que gane con el taxi. Enviaremos a Nergis a la escuela. Sus libros, papelería y todo su material. El bebé, los pañales. Dime, ¿cómo voy a hacer para pagar todo eso? Realmente, no lo sé. ¿Entonces no quieres a este hijo? Uf, es demasiado tarde para eso, Asiye. Ya es muy tarde. Mira mi vida. Tengo 23 años y no tengo un título universitario o un trabajo adecuado. ¿Cómo iba a saber que era tan difícil estar casado y convertirme en padre de familia? Bueno, lo siento. Yo no quería molestarte, cariño. Te juro que yo no quise decir eso. Tranquila. Esta no era mi intención. Solo estoy preocupado de cómo salir adelante. No quiero verte llorar, mi amor. Solo me estoy sintiendo un poco presionado, es todo. Escúchame. Se llamará Ugur. El bebé. Nos traerá buena suerte. Y tendremos la oportunidad de vivir más cómodamente. Ya lo verás. Se llamará Ugur. Mi mamá no quiere, pero yo quiero ser futbolista. Tu mamá, ¿por qué se opone? No sé. Supongo que se preocupa porque me puedo lastimar en los partidos. Escuché que tuvieron un accidente. ¿Te lastimaste? ¿Todos se encuentran bien? Mi mamá y yo estamos bien, pero mi hermana se lastimó el brazo. A veces siente dolor. Y mi papá todavía está en el hospital. ¿Quieres mucho a tu papá? Sí, él es muy bueno. Lo quiero mucho. ¿Tuvieron el accidente cerca de Estambul? Dime, ¿de dónde venían? De casa. ¿Por casa te refieres a Rusia? ¿Vivías ahí, según escuché? Estábamos en casa, pero no sé bien. Pregúntale a mi mamá. ¿Ya viste que soy un gran jugador? No puedo desperdiciar mi talento. Sería un gran jugador de fútbol, ¿verdad? Claro. Serías un gran jugador. ¿Ugur? ¿Qué estás haciendo?
haciendo aquí? Estoy jugando con mi amigo. Tienes que entrar ahora. Debes ir a lavarte la cara y las manos. Vamos. ¡Pero ya me lavé la cara! ¡Basta, Upur! ¡Nos vamos de aquí! ¡Déjame recoger mi pelota! ¡Puedes venir por ella más tarde! ¡Espera! ¡Ni siquiera me he despedido! ¡Ve a la casa! ¡No es necesario! Ali-chan, asegúrate de que Ugur coma. Dile que no podrá jugar si no se come todo lo que le serví, ¿está bien? Sí, claro, yo veré que se coma todo. Y recuérdale a Nergis de su medicina, por favor. Anoche tosió un poco. Está bien. ¡Ay, quería limones! Oh, no puedo pensar bien. Té para uno, café para el otro, té de tila para el otro. Y solo estoy yo para hacer todo. Yo estoy aquí, dime en qué puedo ayudarte. Sí, claro. Pon un poco de agua a hervir y sírveles el té y date prisa. Gulsum, tú ve a servirles. Yo me quedo haciendo esto. No hay nada que hacer aquí. Por favor, no los hagas esperar o se enfadarán. Prepáralo rápido. ¡Ay! ¿Cuándo es su cumpleaños, Helin? En 2 días más. Oh, qué bien. Escucha, Ahmed, necesito saber, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Te mostraré por internet, abuelo. ¿Buscarás en internet para que tu abuelo pida tu regalo? Me voy, buen provecho. ¿A dónde vas? ¿No desayunaste? Llego tarde a la escuela, adiós. Ah, por cierto, ¿no les gustaría tener otro hijo para que Ahmed no se quede como hijo único y así tendría con quién jugar? Estaba esperando que mencionaras el tema del hijo único. Mi encantadora esposa siempre tiene la delicadeza de preguntar. Eres tan indiscreta. Entiende que la planificación familiar de otras personas no te interesa. Era curiosidad, por eso lo pregunté. Para ser honesta, no puedo decir que esté en nuestros planes próximos. Pero a Semal le encantan los niños. Pero no lo sé, puede ser. ¿Dónde haremos la fiesta de cumpleaños? ¿Qué tienes planeado? Haremos una fiesta familiar aquí en casa. Ya tuvimos una gran fiesta en Antalya con sus amigos de la escuela. Así que haremos una pequeña celebración con la familia. Está bien, vamos a celebrar a mi nieto como se merece. Voy a pedir un pastel muy grande para mi nieto, decorado especialmente. ¿Te quemaste? ¿Estás bien, cariño? ¿Por qué te quedas ahí parada? Trae una servilleta. No, no es necesario. ¿Ni siquiera pidió una disculpa? ¿No les pareció muy grosera? Anoche también se comportó así. No nos dejó ni siquiera ayudar a su hija. Qué extraño. ¿Y bien? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Ah? ¿Hora de hablar? ¿Vinieron a Estambul solo para festejar al pequeño? Yo les pedí que vinieran, Razi. ¿Ah, sí? Vivirán aquí a partir de ahora. ¿Cómo dijo? Hiciste un gran trabajo en Antalya, hijo. Compramos ese hotel como una pequeña inversión, pero quintuplicaste el valor de la marca en tan solo un año. Ahora quiero que hagas lo mismo con los negocios de aquí. En verdad le agradezco.
pero no tenemos intención de dejar Antalya, ¿verdad? No acepto un no como respuesta, Semal. A partir de ahora trabajarás con nosotros en el consorcio de Mirhan. Es evidente que no quiere, papá. No lo presiones. ¿Lo obligarás a trabajar en la empresa? ¿Por qué te molesta esto, Razi? ¿Tienes algún problema? No. ¿Qué problema podría tener? Además, todo anda bien con el sistema. No hay ningún problema, ¿no? ¿Eso es lo que crees? Claro que sí. ¿O será que dices eso? Estoy bien. ¿Para que nadie interfiera y puedas tener la vía libre? Papá, creo que eres injusto. Y entendiste otra cosa. Quise decir que soy yo quien está manejando el negocio y no necesitamos a nadie más. Pues te equivocas. Las demandas contra la empresa son innumerables desde que tú estás a cargo de todo aquí. Cuando haces las licitaciones, tú te olvidas de nuestros objetivos. No tenemos beneficios. Los acreedores golpean a la empresa. Nos estás afectando con situaciones que no puedo decir delante de tu esposa, pero aún así te empeñas en decir que llevas muy bien la empresa. ¡Bravo! ¡Bravo, Razi! ¿De qué está hablando, suegro? No lo entiendo. Si usted habla de lo que dicen los periodistas y la prensa, es una mentira, son unos sensacionalistas. Sahide. ¡Es una noticia falsa! Confío en mi marido. Confío en él. No ha hecho nada de lo que dicen esos periodistas y nunca lo hará. Sahide, no tengas tan poco tacto, por favor. Mi suegro sacó el tema. Gracias, yo confío, cariño, en mi marido. Entiendo lo que pasa. Papá no tiene confianza en mí, es eso. Queda muy claro. Gracias, papá. Te lo agradezco. Entonces, Semal, te doy la bienvenida al infierno de Mirhan. ¿Estás preparado? ¿Por qué molestan a mi esposo? Son muy injustos con él. Y si me disculpan, iré a ver cómo está. Bak sana kapalı bu yollar. Sanma hep iyi bir son var. Sanma boş yere bana kanma. Zaman ödemez kefaretini. Sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde döner.